De acuerdo, pues de nuevo, perdón por los problemas. Bienvenidos a todos. Soy Pablo, el gestor del programa de Amigos del IAC. Y hace unas semanas hicimos la presentación del programa de actividades para Amigos del IAC, siendo este programa de charlas la primera actividad que ponemos en marcha. En el mes de septiembre empezamos ya a dar las charlas, una en septiembre y otra en octubre. Estas dos charlas están disponibles para ustedes a través del enlace que les proporcioné por correo electrónico, aunque en breve también podrán verlas a través del canal de YouTube del IAC, también abierto para todo el mundo. Recordarles antes de nada el programa de charlas que hemos desarrollado, dos de ellas, las dos primeras. Ya están en vídeo para verlas. La de hoy, cuyo tema es estrellas masivas, agujeros negros y ondas gravitatorias, tenemos a Artemio y a Giovanna para hablarnos de esto. Y en el mes que viene tendremos otra charla ya cerca de Navidad. Como decía, las dos charlas de hoy, para las dos de hoy tendremos a Giovanna y a Artemio, dos investigadores del Instituto de Astrofísica Canarias que nos hablarán durante una media hora de este tema elegido para hoy. Giovanna nos hablará de los agujeros negros supermasivos, su localización, estructura y la primera imagen. Y Artemio nos hablará de estrellas masivas, agujeros negros y de sistemas progenitores de ondas gravitacionales. Después de las charlas, todos tendrán oportunidad de participar haciendo comentarios y preguntas a nuestros dos ponentes de hoy. Como siempre, el chat estará habilitado durante toda la charla para que hagan sus preguntas, dejen sus comentarios y durante durante el turno de preguntas de después recuperaremos algunas de las preguntas que nos hayan podido responder, que parezcan interesantes, para hacérselas a nuestros ponentes. Ya sin perder más tiempo, que ya he perdido bastante hoy. Les dejo con Artemio en primer lugar, que nos va a hacer una introducción al tema de hoy. Buenos días, buenas tardes, mejor, gracias a todos por venir. Vamos a comenzar. Giovanna, necesito que compartas la charla porque lo que vamos a hacer es, voy a hacer yo un pequeño principio de introducción. Giovanna continuará después completando esa introducción y ya pasará directamente a su charla. Los agujeros negros son lo que conecta la charla de Giovanna y la mía. Entonces, yo voy a hacer primero una pequeña introducción y a continuación Giovanna completará esa introducción y comenzará con su charla y de este modo nos conocen a los dos desde el principio. Bueno, como sabemos, es cultura casi popular hoy en día. Un agujero negro es un estado extremo de la materia de donde ni la luz puede escapar, ¿no? La primera visión, ¿no? La primera pista sobre la existencia de agujeros negros, tal y como los conocemos hoy, proviene de la solución que Karl Schwarzschild dio a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Aquí ya he dicho 1915, yo creo que fue más bien 1916. 1915 es cuando Einstein publicó su estudio, su artículo. Lo decisivo en un agujero negro, como veremos a continuación, es la relación entre la masa y el radio del objeto. Si el radio es lo suficientemente pequeño para la masa, entonces tenemos un agujero negro independientemente de todas las características, es decir, de la cantidad de masa que tengamos, de su densidad, de cualquier otra cosa. Siempre que sea más pequeño que un determinado valor ese radio, vamos a tener un agujero negro. Esta es una historia que comienza con Einstein y el desarrollo de la relatividad general. Continúa con Karl Schwarzschild y la solución a las ecuaciones de la relatividad general, y en donde juega un papel también importante Eddington con la comprobación observacional de la relatividad general. Tres grandes nombres donde me gustaría remarcar, por ejemplo, fíjense que Einstein nunca aceptó la interpretación probabilística de la física cuántica, a pesar de todos sus descubrimientos,
Y Eddington nunca aceptó los agujeros negros, a pesar de que fue él el primero que demostró la validez de la relatividad general. Giovanna, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, después de muchos años, habíamos dicho 1916, la primera pista de la existencia de los agujeros negros en el universo tardó muchísimo en llegar. Llegó en realidad con un cohete Aerobi en 1962. Aquí debajo a la izquierda tenemos un cohete. El cohete es únicamente la parte superior de la imagen, el resto es el humo que desprende. Y lo que ocurrió fue que detectó emisión de rayos X en Cygnus X1, que es una estrella que ven ahí, es justo la que está encima de la flechita, de la punta de la flechita, como ven, muy difícil de determinar. En 1962, Giacconi, que obtuvo, por cierto, por sus trabajos en rayos X, el premio Nobel en 2002, me atrevería a decir, se detectó en rayos X, pero la confirmación observacional de que eso es un agujero negro no llegó hasta varios años después, en 1972. Este es el primer agujero negro del que tuvimos constancia. Una estrella conocida como HD226868 es la compañera del agujero negro Cygnus X1. Y ya dejo a Giovanna que continúe. Entonces, yo empiezo desde una de las dudas que concerne a los agujeros negros. O sea, ¿cómo escapar de un agujero negro? Como se puede ver desde esta imagen, cada objeto, como la Tierra, para orbitar alrededor de un objeto necesitamos tener una velocidad mayor o igual de la velocidad de escape. Y que es esta velocidad que podéis ver en esta fórmula. Si tenemos una velocidad mayor de la velocidad de escape, lo que hacemos es salir desde esta órbita. Mientras si es menor, caemos dentro somos atraídos de la fuerza gravitacional de este objeto. Y entonces, ¿cómo funciona? Que si el cociente entre la masa del objeto y el rayo es muy grande, esta velocidad es más alta. Y entonces será más difícil escapar desde la fuerza gravitacional de este objeto. Y por ejemplo, para la Tierra la velocidad de escape es de 11 kilómetros por segundo, mientras para el Sol es de 600 kilómetros por segundo. Y si pensamos a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, esta velocidad es 500 veces más alta que la velocidad de escape del Sol. Y esta velocidad, que es la velocidad más alta que nosotros conocimos al día de hoy, tampoco la luz con esta velocidad puede escapar desde la atracción de un agujero negro, porque el agujero negro tiene un cociente de masa dividido por radio muy, muy alto. Y entonces, si la luz no puede escapar, nadie y nada puede escapar del agujero negro. Pero hay distintos tipos de agujeros negros. Hay los primordiales, los estelares, los intermedios y los supermasivos. Esa distinción depende básicamente de la masa de estos agujeros negros. Pero los primordiales y los intermedios no han sido observados a día de hoy, mientras los estelares y los supermasivos sí. Y hoy, Artemio hablarás más de los agujeros negros estelares y yo de lo que son los agujeros negros supermasivos, que tienen una masa entre 100.000 y 10.000 millones de masas solares y se encuentran al centro de las galaxias. Entonces, para entender bien cómo funcionan, es importante también conocer qué es una galaxia. Y para empezar, quería empezar desde esta foto, que es desde esta imagen, que es una imagen histórica, fue obtenida después de observaciones requeridas por Robert Williams, que fue el director de uno de los centros de astrofísica más importante de la NASA, bueno. Y entonces esta imagen fue obtenida después de con el telescopio Hubble, después de dirigir este telescopio en un lugar muy oscuro del universo. Y esta imagen revela puntitos que
pueden parecer estrellas, pero que son galaxias de diferente tipo, de diferente tipología, y que están a diferente distancia respecto a nosotros. Y entonces, ¿qué son las galaxias? Son un conjunto de estrellas, planeta, polvo, gas, materia y energía oscura unida por la fuerza gravitacional. En estas imágenes podemos ver que hay diferentes tipos de galaxias. Hay galaxias espirales o galaxias gigantes como esta, o por ejemplo esta galaxia que es muy famosa con el nombre de sombrero por su forma muy peculiar. Y bueno, y la Vía Láctea, que es la galaxia donde estamos nosotros y que podemos ver desde nuestra posición, podemos ver el centro muy, muy luminoso, donde hay una concentración más alta de gas y estrellas. Y entonces, cada galaxia puede tener entre unos pocos millones de estrellas hasta más de 1.000 millones de estrellas. Y, por ejemplo, la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas. Y bueno, y para conocer mejor la estructura, podemos pensar a esta imagen de la Vía Láctea, y cada galaxia en su centro tiene un agujero negro supermasivo y también la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y con respecto al agujero negro, nosotros estamos aquí, el sistema solar está aquí, entonces bastante lejos, no muy en el centro. Y luego, aparte de esto, cada galaxia tiene nubes moleculares, o sea, nubes de gas, que son muy importantes porque el gas es el ingrediente principal para la formación de estrellas. Y luego hay el bulbo galáctico, que es el centro, que es la parte más luminosa, con más gas y estrellas, y entonces que emite más luz. Y entonces, ¿qué es el agujero negro? Como ya hemos dicho, es un objeto muy compacto y su campo gravitatorio es tan fuerte que ninguna partícula ni la luz puede escapar desde este campo gravitatorio. Y, por ejemplo, si nosotros pensamos al universo como una toalla, cuando ponemos una masa arriba de la toalla, esta toalla se deforma. Y, por ejemplo, en el caso del Sol se deforma un poquito, pero en el caso del agujero negro se deforma mucho más porque es un objeto mucho más compacto. Entonces, el agujero negro tiene un campo gravitatorio tan fuerte que si fuera del tamaño, por ejemplo, de una moneda de un euro, la galaxia sería grande como Europa, porque tiene una atracción muy fuerte que atrae mucha materia a su alrededor. ¿Y cómo es más en detalle un agujero negro? Lo que es el centro del agujero negro se llama singularidad. Y en este punto, digamos que la densidad se considera infinita y no hay ninguna ley física que se puede aplicar, que conocemos al día de hoy, que se puede aplicar para describir lo que pasa, lo que ocurre en este punto. Y luego hay el horizonte de suceso o horizonte de eventos, que es una frontera que si pasamos, digamos, esta frontera, no se puede volver atrás. Entonces, todo lo que pasa en el horizonte de los eventos se queda, cae en el agujero negro. Luego hay, pero también, una órbita estable, o sea, la órbita más cerca del agujero negro, donde los objetos no caen en el agujero negro, sino rodean el agujero negro. Y luego hay la fotosfera, que es una parte muy un anillo muy luminoso debido al hecho que el material alrededor del agujero negro es muy caliente y entonces emite fotones y se puede ver este anillo muy luminoso. Pero también hay un disco de acreción, o sea, un material que se mueve alrededor del agujero negro muy rápidamente y parte de este material cae, mientras otra parte de este material puede ser, digamos, empujado del agujero negro. Y como vemos en este vídeo, hay un jet de material que viene expulso del agujero negro. Entonces, cuando el agujero negro está acretando materia, se llama activo, y el núcleo de la galaxia en el que el agujero negro se encuentra se llama núcleo galáctico activo. Y cuando es activo, el agujero negro emite una grande cantidad de energía. Y, por ejemplo, esta es una imagen de una galaxia gigante, Centaurus A,
Pero si vemos con otros telescopios esta galaxia, podemos ver que hay unos jets de materia que vienen emitidos por su centro porque hay un agujero negro que está acretando materia. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta energía emitida por el agujero negro? Podemos pensar a la energía como un viento, y este viento será más fuerte a segunda de la masa que tiene el agujero negro. Entonces, bueno, en general, esos vientos tienen una velocidad mayor de 1000 km/s. ¿Y qué pasa? Que el viento quita la semilla, digamos, de la flor, donde en este caso la semilla sería el gas y la flor la galaxia, y distribuye la semilla en el entorno del agujero negro. Entonces esto podría hacer nacer nuevas flores en otro sitio de la galaxia. Entonces nuevas estrellas, por ejemplo. Pero también puede tener una consecuencia más drástica, porque si el agujero negro es muy masivo y emite más energía, estos vientos pueden tener una velocidad muy alta. Y entonces, si la velocidad es muy alta, el gas puede escapar desde el campo gravitatorio de la galaxia. Y si el gas escapa de la galaxia, entonces no hay más formación estelar. Y entonces el agujero negro tiene un rol, tiene un compito muy importante para la evolución de la galaxia. Y de hecho, la galaxia puede perder hasta 100 a 1000 veces la masa del Sol en un año debido a la actividad de su agujero negro. Y entonces lo que hacen los astrónomos es buscar por el agujero negro, y para entender cómo esto afecta la actividad de este agujero negro, afecta la evolución de la galaxia. Y para hacer esto, se observa el movimiento y la energía de la materia a su alrededor. Y también se estudian las ondas gravitacionales, pero de esto hablará también Artemio después de mí. Y entonces, para observar la materia alrededor del agujero negro, se utiliza un telescopio como Chandra o Hubble en el espacio, y también desde Tierra. Y es muy importante para obtener datos más buenos, digamos, que el diámetro del telescopio sea grande. De esta manera podemos estudiar cómo la materia alrededor del agujero negro se mueve y la consecuencia por las galaxias. Y entonces, uno de los últimos resultados, y bueno, de los más importantes resultados, es la imagen producida de la primera imagen de un agujero negro que se encuentra en la galaxia M87. Esta imagen fue construida el 3 de abril del 2019. Y se trata de una galaxia que se encuentra, si pensamos que la galaxia más cercana de nosotros está a 26.000 años de luz de nosotros, esta galaxia, M87, es 2.000 veces más leja. Entonces, para ver el agujero negro necesitamos una buena resolución angular. Y si vemos esta imagen en el centro, la imagen más alta, es la imagen con una más alta resolución angular, mientras esta imagen al fondo, más baja, tiene una resolución angular más baja. Y esto no nos permite, por ejemplo, distinguir entre dos puntos cuando esos dos puntos están muy lejos de nosotros. Y entonces, para obtener una resolución mejor, lo que necesitamos es un diámetro del telescopio más grande. Y lo que se hizo en este experimento fue utilizar telescopio en distintos puntos de la Tierra, pero al mismo tiempo, en orden para obtener una resolución más grande, un diámetro más grande y una resolución de 35 microarcosegundos. Eso significa que sería como leer la hora de un reloj que se encuentra en Viena desde Tenerife. Y por ejemplo, si nosotros no consideramos dos de estos instrumentos como ALMA y APEX, lo que obtenemos es esta imagen de la derecha, donde no se puede obtener bien la imagen del agujero negro. Y bueno, y aparte de esto, creo que la belleza de esta imagen también es que esta imagen, digamos, es una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein del 1915, porque esta teoría dice que cuando tenemos un objeto muy compacto, estos objetos pueden deformar el espacio. Y entonces, ¿qué pasa? Que la materia que está alrededor de estos objeto
trayectorias, sigue trayectorias distintas y porque el espacio está deformado. Y entonces, por ejemplo, el agujero negro no tiene una forma circular, sino más elíptica, por este motivo, porque la materia que cae dentro del agujero negro tiene que seguir el espacio que está deformado por la presencia de este agujero. Y bueno, entonces esto es uno de los últimos y más importantes resultados sobre la investigación de agujeros negros, pero todavía quedan muchos misterios para resolver, como por ejemplo cómo nacen los agujeros negros supermasivos, cuántos agujeros negros hay en el universo, si existen los agujeros negros primordiales y los de masa intermedia, y cuánto afecta la evolución de la galaxia. Entonces, por esto los astrónomos siguen estudiando estos objetos tan misteriosos. Y con esto termino mi charla y gracias por la atención y dejo a Artemio con su charla. Muy bien, muchas gracias, Giovanna. Artemio, cuando quieras. Muchas gracias, Giovanna. Pues nada, vamos a continuar. Estábamos en Cygnus X1 inicialmente. Recordad que habían transcurrido 50 años aproximadamente desde la predicción de los agujeros negros por parte de Schwarzschild y la primera indicación por Giacconi y compañía de la existencia de algo parecido, algo que pudiera ser un agujero negro, y transcurrieron otros 10 años hasta conseguir confirmar que aquello era un agujero negro estelar, de los que ha mencionado Giovanna. Mucho después tuvimos la detección de las ondas gravitacionales que se producen cuando dos agujeros negros se aproximan el uno al otro en un sistema binario hasta llegar a fundirse. En ese momento, la energía de los agujeros negros, la energía gravitatoria y la energía de rotación, se transforman en ondas gravitatorias que son emitidas al espacio. En dos observatorios separados por 3.000 kilómetros se detectó simultáneamente la misma señal, señal que coincidía además con la predicción de la teoría de la relatividad general. Todo ello junto no puede ser una coincidencia, es evidente que habían detectado por primera vez las ondas gravitatorias debidas a la fusión de dos agujeros negros de masa considerable, y ya veremos que la masa de los agujeros negros juega un papel importante en la historia. Lo primero que queremos saber es cómo se originan esos agujeros negros. Bueno, recordemos que aquí en la Tierra nuestros edificios básicamente son construcciones que la gravedad empuja hacia abajo y que las fuerzas electromagnéticas que mantienen la solidez de nuestro suelo mantienen en pie, oponiéndose a esa fuerza de la gravedad. Una cosa parecida ocurre en una estrella. Una estrella es una bola enorme de materia que la gravedad empuja hacia abajo, exactamente igual que al edificio. En este caso, sin embargo, lo que se opone a la gravedad, sabemos, no son las fuerzas electromagnéticas, sino son las reacciones nucleares. Las reacciones nucleares calientan enormemente el interior de la estrella, el centro de la estrella, y esa energía en forma de presión de gas y de presión de la radiación empujan hacia afuera y equilibran la gravedad que intenta desplazarse, que intenta empujar todo hacia abajo. Las reacciones nucleares son altamente dependientes de la temperatura que reine en el centro de la estrella. Y de esta manera, en esta gráfica que os presento, podemos ver en el eje horizontal la masa de las estrellas, en el eje vertical de la izquierda la temperatura del centro de la estrella en millones de grados y a la derecha vemos la energía que se produce por cada gramo de materia que es consumido. Como vemos, tenemos el Sol aquí, en este punto, que produce produce una energía de unos 30 hercios por gramo y segundo, y necesita quemar unas 4,5 millones de toneladas de hidrógeno por segundo para mantener su propio peso y para brillar como lo hace.
Pues bien, una estrella más masiva, de 30 masas solares, por ejemplo, produce muchísima más energía y, de hecho, debe quemar unos 450.000 millones de toneladas de hidrógeno por segundo para mantener su propio peso y evitar el colapso total, que es lo que ocurre cuando toda esa energía deja de estar presente porque agotamos el ciclo de reacciones nucleares posibles en la naturaleza, y en ese momento lo que ocurre es que la estrella comenzará a colapsar. En realidad hay varias fases, pero lo que nos interesa aquí es que, dependiendo de la masa de la estrella, que lo tenemos representado aquí a la izquierda, la masa crece hacia arriba en el diagrama, esa estrella acabará originando un agujero negro cuando ya las reacciones nucleares se agoten completamente y la estrella no sea capaz de soportar su propio peso y además esa masa sea suficientemente grande para que ni siquiera la repulsión de los electrones, que es la última muralla de resistencia que le queda a la estrella, sea capaz de resistir el colapso. Así pues, las estrellas de gran masa, las estrellas por encima de una determinada masa, son las que dan origen a un agujero negro al final de su vida. ¿Qué ocurre, sin embargo, si en lugar de una estrella de gran masa tenemos dos estrellas de gran masa? Lo cual no es extraño, porque como las estrellas tienen, estas estrellas tienen una masa tan grande, pues su atracción gravitatoria es enorme y tienden a nacer en pares, en sistemas binarios o incluso múltiples. Las estrellas giran una alrededor de la otra y la estrella inicialmente más masiva evoluciona más rápidamente porque debe quemar más combustible, hasta que finalmente se infla tanto que acaba cediendo parte de su materia a la estrella compañera. No solo cede materia, sino también energía y momento angular, es decir, capacidad de rotación, con lo cual la estrella pequeña, que de pronto se ve llena de esa capacidad de rotación, de ese momento angular, empieza a girar muy rápidamente, mientras que la estrella grande, la primaria inicialmente, evoluciona muy rápidamente, pierde grandes cantidades de masa en sus capas exteriores, se colapsa porque las reacciones nucleares empiezan a dejar de ser capaz de sostenerla y finalmente estalla como una supernova y deja un residuo detrás de sí. En este caso puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones. La binaria en esta simulación se rompe. La estrella inicialmente secundaria pasa por las mismas fases y explota también, dejando un objeto compacto, que puede ser una estrella de neutrones o, si era lo suficientemente masiva, un agujero negro. De esta manera, aunque en esta simulación nos han presentado un sistema binario que se rompe, en realidad la situación puede ser mucho más complicada. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de Cygnus X1. Que recordemos, decíamos que es una estrella binaria en la cual la estrella compañera, azul, supergigante, es HD 226868 y el agujero negro, Cygnus X1, es su compañera. Este sistema binario no se rompió cuando la estrella progenitora de Cygnus X1 explotó como supernova. Y es que un sistema binario, como vemos aquí, puede tener muchísimas posibles caminos por los que evolucionar. Veamos este de aquí. En este, la estrella inicialmente primaria explota como supernova, ¿de acuerdo? Luego, el sistema se puede romper y producir una estrella fugitiva, lo que aquí está señalado como runaway, y un objeto compacto, y ambos se separan. Pero puede que el sistema no se rompa y produzca una binaria masiva de rayos X como Cygnus X1. Al final de la vida de la estrella que actualmente todavía vemos en Cygnus X1, explotará como supernova, producirá otro objeto compacto y puede que el sistema tampoco se rompa, con lo cual tendremos dos agujeros negros juntos que serán un sistema progenitor de ondas gravitacionales si ese sistema finalmente hace que los dos agujeros negros se fusionen. Así fue como se generó el sistema que detectaron en el año 2015 durante el inicio de las observaciones de ondas gravitatorias. Bien, este es un esquema
que un diagrama que indica la dificultad de aquella primera observación, que indica la dificultad que aquella primera observación supuso para la astrofísica. Veamos, aquí a la izquierda tenemos la masa del agujero negro que crece hacia arriba. Aquí abajo, en el eje horizontal, tenemos la metalicidad, que como sabéis es básicamente la composición química de la estrella. Esa composición química la llamamos metalicidad y dentro del saco de metalicidad metemos todo lo que no es ni hidrógeno ni helio, porque hidrógeno y helio son los elementos que en el inicio del universo estaban presentes, mientras que los demás se han ido generando en el interior de las estrellas. Bien, ¿cuál era la dificultad del agujero negro, de los agujeros negros que se fusionaron? Pues fundamentalmente, ved aquí que Cygnus X1 tiene una masa, ha tenido sus variaciones, pero entre 10 y 20 masas solares en cualquier caso. Y no hay una manera fácil de producir un agujero negro estelar más masivo. Pero los dos agujeros negros que observaron en los observatorios de ondas gravitatorias tenían entre 30 y 40 masas solares. No hay forma de producir eso si no es haciendo que la estrella conserve casi toda su masa durante su evolución. Y recordad que vimos que en la simulación del sistema binario la estrella más masiva iba perdiendo masa. La estrella secundaria también perderá masa después en las fases avanzadas. Es necesario conservar la mayor parte de esa masa para poder producir un agujero negro tan masivo como los que se detectaron. Esa pérdida de masa depende de la composición química de la estrella. Y de hecho, en la galaxia, que tiene la composición química que vemos aquí, no es posible producir un agujero negro muy masivo, mucho más de 15, quizá 20 masas solares. Sin embargo, conforme vamos bajando la cantidad de otros elementos que no sean hidrógeno ni helio, es posible producir agujeros negros cada vez más masivos. Con las teorías actuales acerca del viento estelar, de la pérdida de masa, es posible explicar los agujeros negros detectados por los observatorios de ondas gravitacionales. Y entonces, pues hubo un suspiro, digamos, de complacencia. Estupendo, las cosas funcionaban dentro de lo que cabe. Sin embargo, hay que decir que desde entonces se han empezado a detectar, primero, agujeros negros en nuestra galaxia que parece que podrían estar por encima de esta masa de 20 masas solares, aunque luego eso se ha retraído. Hay muchos trabajos que lo discuten. Pero el problema, lo veremos más adelante, es que conforme la edad del universo aumenta, es decir, conforme el universo va siendo más viejo, la cantidad de metales, es decir, la cantidad de hidrógeno y helio, disminuye en favor de otros elementos. Y de esta forma, la pérdida de masa va siendo cada vez mayor. ¿De acuerdo? Entonces, los agujeros negros que detectaron por primera vez los observatorios de ondas gravitacionales tenían una composición química que nos permitía explicarlos. Sin embargo, el problema es que posteriormente esos observatorios de agujeros negros han empezado a detectar agujeros negros cada vez más masivos, con cada vez mayores masas. Y ya no es posible encontrar en las teorías actuales de pérdida de masa una explicación sencilla a las masas que estamos detectando, que están detectando los colegas que trabajan con agujeros negros que emiten ondas gravitatorias al fusionarse. Aquí, en este diagrama, lo que tenemos es básicamente, fijaos aquí, estos tres puntos que forman la cúspide de la distribución. Tenemos dos agujeros negros, que son los agujeros negros individuales que se fusionan para formar un agujero negro todavía mayor. Hay un problema, y es que no podemos formar agujeros negros tan grandes ni siquiera cuando reducimos la pérdida de masa de las estrellas por debajo de lo que actualmente, por debajo de lo que
se forma al... perdón, ni siquiera, no podemos formar agujeros negros tan grandes bajo ninguna condición de composición química ni de pérdida de masa. Por lo tanto, necesitamos explicaciones alternativas y, a ser posible, explicaciones alternativas en las condiciones del universo profundo. Y por ello es por lo que estamos estudiando especialmente estrellas masivas que forman los agujeros negros en condiciones que van cambiando conforme nos vamos alejando cada vez más. Desde nuestra galaxia, en donde podemos estudiar con gran detalle objetos como Cygnus X1, por ejemplo, hasta galaxias relativamente cercanas, pero cuya composición química es muy cercana a lo que era el universo primitivo. Y ese es el trabajo actual en el que muchos astrónomos están, del que muchos astrónomos se están ocupando para tratar de explicar las masas de los agujeros negros que estamos detectando en el universo profundo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esto haya servido de introducción para un poquito la relación entre las estrellas masivas, los agujeros negros y las ondas gravitatorias. Muchas gracias, Artemio. Sí, la verdad ha sido muy, muy interesante las dos charlas. A mí personalmente me ha encantado. Y ahora me gustaría abrir este turno de preguntas con una pregunta que nos hacen desde el chat. Y que yo voy a ampliar un poquito más. Nos preguntan que con qué tipo de telescopios se observan los jets de emisión de los AGNs, de los núcleos activos de galaxias. Que a mí me gustaría extender un poquito a qué tipo de telescopios pueden observar los diferentes fenómenos que, de los que hemos estado hablando. Si es que se pueden observar. Hemos visto algunas imágenes que son más artísticas que reales, pero... ¿Cuáles son las imágenes reales y hasta qué punto podemos observar las diferentes cosas? Bueno, en cuanto a los jets de los agujeros negros, esto normalmente se observan con telescopios que se llaman telescopio radio, o sea, que observan en la onda radio. Y bueno, hay diferentes telescopios que observan en el óptico, en el radio y en la banda X rayos, y entonces es como un poco cuando vemos al final una película, hay como el actor que habla, hay la imagen visual, hay muchas informaciones, y con todos los telescopios podemos poner, cada telescopio nos da alguna información. Por ejemplo, los telescopios radio nos dan información sobre los jets, los telescopios ópticos nos dan información sobre el gas que se encuentra alrededor del agujero negro, y los telescopios como Chandra, que son telescopios que detectan rayo X, nos dan otras informaciones sobre los fotones que están alrededor del agujero negro. Entonces, esto es lo que realmente podemos observar. Y todo el material que está alrededor con diferentes tipos de telescopio. Sí, solo por ampliar un poquito, si queréis, deciros que en realidad cualquier telescopio en todas las longitudes de onda, o sea, en todos los rangos, es útil para observar no el agujero negro, como decía Giovanna, sino lo que hay alrededor, ¿no? Puede ser desde la estrella compañera hasta el disco de acreción. Entonces emiten en rayos X, en rayos gamma, algunos de los sistemas, en el óptico, en el infrarrojo, en radio, en toda la gama de longitudes de onda, porque las energías involucradas comprenden desde las comunes de las estrellitas hasta las enormes debidas a la influencia del agujero negro. Muy bien. También preguntan, a ver, esta pregunta la veo complicada. Dicen que si han tenido algún interrogante que aún no le encuentran respuesta y cuál puede ser. Vamos a limitarlo a unas poquitas, porque si empezamos no acabamos hoy. Perdona, no entendí bien, ¿Sian? Sí. ¿A qué preguntas no se han encontrado respuesta todavía en la investigación sobre agujeros negros? Ok. Bueno, por ejemplo,
Por ejemplo, si existen agujeros negros de masa intermedia o agujeros negros primordiales, estos son, digamos, más teoría. O también otras preguntas, como al final, ¿qué pasa de verdad al centro del agujero negro? Porque sabemos, podemos observar la materia alrededor, pero no sabemos lo que hay dentro. Entonces, esas son unas preguntas y, por ejemplo, en cuanto a los agujeros negros de masa intermedia, se piensa que estos existen. O sea, no se sabe si existen de verdad, porque también podría ser que un agujero negro de masa, digamos, más pequeña, en lugar de pasar por una fase intermedia, pase directamente a una fase donde tiene una masa muy grande. Por ejemplo, esto es una de las grandes preguntas. Y bueno, y también cómo nacen los agujeros negros supermasivos, esto es otro de los misterios. Hay muchos. Hay algunas teorías, pero no nada, digamos, seguro por esto. Sí, bueno, yo estoy leyendo la pregunta que dice si como investigadores algún interrogante y tal, a la que no le encontremos respuesta, pues la verdad es que montones, ¿no? Es casi lo más, es más habitual que la situación opuesta. Y en cuanto a, limitado a los agujeros negros, sí que hay alguno, como por ejemplo, ¿cuál es la masa mínima de un agujero negro? Que cada vez se va restringiendo más, pero que tiene que ser observacional de alguna manera, porque fijémonos que los agujeros negros se forman cuando ya no es posible resistir la fuerza de la gravedad. La resistencia que ofrece la fuerza de la gravedad depende del comportamiento de la materia en las condiciones extremas de una estrella de neutrones. Y, digamos, esas condiciones extremas de una estrella de neutrones en todo su detalle no son completamente conocidos. Por lo tanto, nos ayudaría muchísimo poder encontrar esa masa máxima, mínima, quiero decir, de un agujero negro o máxima de una estrella de neutrones para poder restringir las condiciones en el comportamiento de la materia en esas condiciones extremas de la estrella de neutrones, ¿no? En el paso de estrella de neutrones a agujero negro, por ejemplo. También preguntan por la evolución de los agujeros negros, si puede evolucionar, y esta también puede ser para ti, Artemio, el por qué las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz. Bueno, Artemio, ok. La parte de la evolución, sí, los agujeros negros pueden evolucionar en los dos sentidos. Es decir, pueden evolucionar ganando masa y pueden evolucionar perdiendo masa. Eso con seguridad. Ganando masa lo hacen a través de la acreción del material que tienen alrededor y perdiendo masa lo hacen a través de la radiación de Hawking. Es decir, bueno, es digamos un efecto cuántico que se puede producir en el, justo en el horizonte de sucesos, es decir, justo en la frontera del agujero negro, mediante la creación de pares virtuales por efectos cuánticos. Es decir, imaginemos que esos pares se crean en un momento determinado justo en la frontera y que ahí puede ir escapando una parte de la radiación del agujero negro. Con eso los agujeros negros incluso se evaporarían, ¿no? al cabo de un tiempo si fueran agujeros negros relativamente microscópicos. La pregunta de la velocidad de la luz de las ondas gravitacionales, yo no tengo en estos momentos una respuesta, no la recuerdo, no sabría, no sé si Giovanna puede echar un cable aquí. No,
sobre esta yo tampoco sabría decir por qué se propagan a esta velocidad. No sabría contestar. No, yo tendría que repasar también mis ecuaciones de relatividad general. No sabría decirlo en este momento. No me atrevo a dar una respuesta porque si lo hago así a bote pronto, voy a contar algo de lo que no estoy seguro. Así es que mejor lo dejamos como una pregunta a realizar a alguno de los futuros ponentes. Y yo a repasar mis ecuaciones. Sí, yo también. Y bueno, para ir terminando, preguntan también, él se habló un poco durante la charla, pero ¿cómo se pueden detectar los agujeros negros si de ellos no puede escapar la luz? Es que lo que vemos, de hecho, es lo que está alrededor del agujero negro. Por ejemplo, el gas que tiene una temperatura muy alta, y entonces es el gas que emite energía, que emite luz, no es el agujero negro. Y entonces lo que detectamos no es en sí el agujero negro, sino es la forma del agujero negro, porque vemos el anillo del material que hay alrededor. Y entonces ese anillo nos dice que ahí hay un agujero negro. No vemos nada, sino la materia que está a su alrededor y que tiene una temperatura muy alta y que entonces emite radiación. Ok, aparte de eso, también quiero recordar que ampliar mi conocimiento por los movimientos de estrellas alrededor, ya no solamente por el gas, sino por la influencia gravitatoria sobre otras estrellas, ¿no? Sí, esto fue también un premio Nobel por la física. Si no me equivoco, en el 2020, pero sí el que la estrella que está alrededor de un agujero negro sigue en trayectoria diferente por la deformación del espacio que el agujero negro causa por ser muy compacto. Entonces, también detectando trayectorias diferentes de las estrellas, podemos detectar la presencia de un agujero negro. Ok, bueno, dije la última, pero voy a permitir una más, que es casi filosófica, que preguntan cuándo un agujero negro es considerado agujero negro. Bueno, ese lo ha contestado realmente Giovanna. Un agujero negro es considerado un agujero negro cuando su radio es menor que el radio de Schwarzschild, que es el último radio de donde puede escapar cualquier cosa, ¿no? A la velocidad de la luz. Lo que ocurre es que esa definición es un poquito, digamos, teórica. Primero, el radio de Schwarzschild y el agujero negro de Schwarzschild está obtenido en unas condiciones, pero segundo, nosotros no podemos ir y medir el radio de Schwarzschild y ver si el agujero negro es más grande o más pequeño. Así es que todo lo que nos queda realmente es medir la masa del agujero negro, ¿de acuerdo? Y ver que, por ejemplo, si se trata de un agujero negro estelar, ver que la masa de ese agujero negro, en ausencia de reacciones nucleares ni de nada parecido, es suficiente como para que nada pueda detener el colapso de la materia. Por eso necesitamos saber en la estrella de neutrones hasta qué momento es capaz de ofrecer resistencia. Cuando ya no es capaz de ofrecer resistencia, esa masa máxima de una estrella de neutrones, todo colapsa y el agujero negro se produce. En el caso de un agujero negro supermasivo, pues lo que tendríamos es que vamos de nuevo ver que lo que vemos es la atracción gravitatoria de ese agujero negro sobre estrellas que lo están circundando. Con eso es un problema relativamente sencillo. Calculamos la masa alrededor de la que está girando el objeto, y si esa masa nos sale muy grande y no vemos nada, es que no hay otra explicación en principio. Habría explicaciones, digamos, complejas. Por ejemplo, podríamos tener toda esa masa en objetos individuales dentro de un radio, en fin, imaginar una
una cosa terriblemente compleja, que estuvieran dinámicamente moviéndose unos alrededor de otros. Pero claro, antes o después, toda esa energía colapsaría en la atracción gravitatoria, los objetos irían perdiendo energía y se fusionarían finalmente, con lo cual tendríamos igualmente un agujero negro. O sea, es la masa básicamente lo que nos va a determinar si tenemos un agujero negro de ese tipo, siempre que el radio donde tendríamos que observarlo sea suficientemente pequeño. Muy bien, pues las 7 creo que es una buena horita para terminar. Muchísimas gracias a los dos, Artemio y Giovanna, por estar aquí. Muchas gracias a todos por venir a escucharnos y formar parte de nuestro programa Amigos del IAC. Y esperamos veros el mes que viene con la próxima charla. Gracias de nuevo, Artemio, Giovanna. Y hasta el mes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.